Vidaimanta, menesta. Naga mangustaw ang color yana yurajo. Pueblo Cuata, su tingulpe. A mí me gusta su río. Más me gusta jugar julbita y estudiar. Mi nombre es Dogelia. Ya, ella es mi hermanita, yo les quiero presentar, se llama Ruth. Ya no. Ay, chao, nos vamos. Si te vas. Chao, niño. Chao, niño. ¿Cómo es la historia de nuestro colonial antes que era? Y cuentan nuestros abuelos sus leyendas, como el Bolazumi. Yo les voy a mostrar cómo es el Bolazumi y qué creencia tiene. Su creencia es el Bolazumi, que tiene que... Dice que vienen las mujeres aquí cuando quieren tener hijos. Y se suben en la medianoche a esta piedra que es el Bolazumi, que es grande. Debe ser más o menos, tiene que tener unas 5 toneladas, algo, esta piedra. Podemos subir aquí y podemos ver. Como tenemos también la leyenda de Chilichi, como ven allá, es una leyenda antigua de Totora. Ahí, los 8 sucesos que pasaron en Totora han llevado ahí a la Cruz Matina, y ahí ha pasado unas cosas que lo han ahorcado, no lo han podido matar. Lo que no era verdad de la Cruz Matina, eso nomás. ¿Por qué? Hola, soy Sor María Mita Monje. La verdad, soy recién llegada aquí en este pueblo, ya es mi primer año aquí. Y Totora me agradó bastante en lo que es la estructura del pueblo. Les voy a comentar de lo primero que vi así del colegio. El colegio es lo primero que llegué al colegio. Y luego fui conociendo poco a poco las cosas. Mi papá también es profesor de música del colegio José Carlos Cotorrico. Soy alumna de segundo medio A. Tengo muy buena relación con mis amigos y mis compañeros. Soy sociable y es por eso que tal vez he sido aceptada aquí. Y también me gusta mucho lo que es la plaza, que en estos momentos no puedo verlo, ¿no? Y tengo mis críticas sobre esto, sobre el pueblo, sobre la gente, ¿no? La forma de comportarse de la gente, sin ir demasiado lejos, son mal hablados, se puede decir. Me he dado cuenta de eso, de que cuando tú haces algo, digamos, te ven con, es un ejemplo, te ven con un chico, digamos, y para ellos ya estás haciendo otras cosas, tienen una mente muy, muy abierta, pero en sentido malo. Esa sería mi crítica sobre las personas. El pueblo, la verdad, le falta mucha actualizarse, tal vez sería, al menos a nosotros, a los estudiantes, lo que nos afecta es no tener internet. Y falta un poco de desarrollo, se puede decir, en lo que es del pueblo. Pero lo demás, la verdad, la estructura es bonita y me agrada también el clima. Hay veces es templadito y puedes respirar así aire puro. Al menos me gusta subir, a veces subo los sábados a este lugar. Ahí veo todo y respiro bien. Hay veces vengo trotando y empiezo a observar todo esto, que hago ejercicios un poco, y me gusta cantar sola me gusta cantar. Me gusta un tema que dice, soy un tronco, se trata de una que es tu amigo.
de una guitarra se trata y me gusta cantar más que toda esa música, siempre lo canto cada vez, cuando estoy sola. Si quieren, se los canto, voy a cantar un pedazo de esa música. Bueno, dice así. Soy un tronco de un árbol muy viejo, viejo pero amigo. Soy leña que no se ha quemado por ninguna hoguera, mi fiel compañera. Mi madera no es muy fina ni mis cuerdas de cristal. Tengo heridas a montones, es porque he aprendido a amar. Al calor de una fogata, dos palabras y alguien más. Ese alguien que en secreto, que tú quieres de verdad. Es un pedazo de la música que me gusta. Esta música la hemos compuesto yo y mi papá. Cantamos a veces cada noche. Por ejemplo, ayer cuando se cortó la luz hemos empezado a cantar. Y así también me gusta lo que es la altura un poco aquí, como subir a los cerros y toda la cosa. Bueno, esa sería una parte de mi vida. Ahora les voy a hablar un poco de mí. También tengo mis hermanos menores, soy responsable de tres hermanos menores. La que me sigue está en sexto grado, se llama Rocío. La menor se llama Yasmín. El último es varón, se llama Elías. Son mis hermanos, me llevo bien con ellos, nos gusta jugar, hay veces un poco torpemente, pero no nos lastimamos, ¿no? Lo que me gusta es que me entiendo bien con la que es mi menor, aunque a veces discutimos serios problemas, pero no son graves. También me han dicho muchas veces que soy un poco abierta y sí, creo que me he hecho conocer muy bien aquí y me agrada más que todo las personas. Tengo una mejor amiga se puede decir, que desde que he llegado me he llevado bien con ella, se llama Rosemary Merino. Hacemos ahí travesuras, hay veces. Una vez vinimos aquí a pasar por aquí y incluso les puedo decir que los perros nos han perseguido y todas las cosas. No puedo decir más que lo que me gusta ahora de este lugar y tal vez me he acostumbrado un poco aquí y quisiera quedarme. Y muchas personas me han dicho que si me quedo, que puede ser, este pueblo es bonito, quédate, me han convencido. La verdad, sí quisiera quedarme. Por lo que es la gente, también es un poco sociable, a pesar de los defectos que ya les había mencionado más antes. Y el pueblo también es, como ya les había dicho, que es muy agradable. Y aparte, las actividades que se han realizado este año te mantienen ocupada. Y así lo sientes divertido. Se siente relajante tal vez estar aquí en un lugar abierto, no tan sofocante como es en la ciudad, toda cosa. Bueno, eso sería todo lo que les puedo decir, la manera en que me pueden conocer bien. Si quieren algún consejo, soy buena para dar consejos, ¿ya? Y aunque no tan experimentada como dicen, pero por ahí voy. Eso sería todo. Hola, soy María Victoria Rojas y quiero que conozca un poco más de mi vida, o sea, mi historia, ¿no? Yo vivía en Santa Cruz y allá he nacido y me vine aquí este año recién y estoy en tutora. Es de aquí, soy cuando estoy saliendo, cuando era en kinder, estoy saliendo con una de mis amiguitos.
uno de mis mejores amigos. Es de aquí, es cuando por primera vez vine a Cochabamba. Y conozco por primera vez, es la vez que mi mamá se hizo una operación y estaba mal y le dijo que tome otro ambiente de Santa Cruz. Es de aquí, es mi mamá, aquí se ve más clarito. Está ahí mi mamá. Y es de aquí, es en el río Piraí, estaba con mis amigos. Estábamos compartiendo porque me iba a ir y todo mal, ¿no? Es de aquí, es mi mejor amiga. Nunca la voy a olvidar, siempre me ha apoyado. Mi amiga es Malene Mario Luis Romero Yucra y es una buena amiga. Una de las cosas que también me gusta hacer es leer la Biblia. Me gusta aprender nuevas cosas y cosas que van a venir, ¿no? Un capítulo que les voy a leer va a ser de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió influir alimento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número que es su nombre, de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues ese es número de hombre y su número es 666. Este capítulo, digamos, quiere ser que cuando el diablo nos esté, digamos, diciendo tienen que adorar a la bestia y no permitamos eso, porque, digamos, con la bestia vamos a tener aunque sea plata, todo, pero cuando estamos a su lado de Dios, Él nos va a dar el poder de luchar con Dios. Hay que tener esa fe siempre y nunca dudar en Dios. Bueno, eso fue un poquitito de mi vida y ojalá que les haya encantado. Dale. Adiós. Mi nombre es Andrea y como ustedes pueden apreciar, ese es mi pueblo, Totora. En el transcurso de unos instantes más, les voy a mostrar sobre qué es mi vida, qué hago en el transcurso o qué he hecho durante todos estos años de vida aquí en mi pueblo. Aquí en mi pueblo he aprendido un montón de cosas, lindas experiencias y es lo que en el transcurso del tiempo les voy a mostrar. Bueno, ese es el lugar del salón donde junto a mí con los niños de la infancia y adolescencia misionera que manejo está la cabeza de mi persona. Voy dirigiendo a niños de a partir de los 2 años a los 14 años. Bueno, y si pueden ver, estos son trabajos que ellos realizan durante el transcurso ya de unos 4 meses. Son dibujos, son pinturas que ellos realizan sobre Jesús, sobre cosas que también yo les enseño. Yo les enseño cosas sobre Jesús, sobre la solidaridad, la unidad y todo lo que cada uno de los niños debe aprender para que su vida vaya en un buen rumbo, ¿no? Bueno, como también soy asesora de los niños, soy también coordinadora de lo que es el grupo juvenil HASED. HASED significa Jóvenes al Servicio de Dios. Somos misioneros, como dice nuestro mismo lema, jóvenes al servicio de Dios. Y bueno, nuestro lema de siempre es, ¿no? Confíen siempre en Dios que vela por cada uno de ustedes. Bueno, soy una de las integrantes que ya lleva más o menos unos 2 años este grupo y es en este mismo salón donde se lleva a cabo las reuniones cada sábado a las 7 de la noche. Thank you.
como ya han debido ver en todas las imágenes que les he podido mostrar, algo que más me gusta a mí es trabajar con niños. Y bueno, también como han debido ver en la imagen anterior, que uno de mis grandes sueños es ser pianista y como una de las culturas también de que es de aquí de Tutor. Bueno, en el transcurso del tiempo tal vez, o tal vez de aquí a unos años, ya cumpliré mi sueño. Y bueno, ya después verán un montón más de lo que puede ser o voy a llegar a ser. Hola, soy Shirley, vivo aquí en Tutora. Yo he nacido ya en Santa Cruz, pero vivo aquí desde mis 1 año. No recuerdo muy bien dónde he nacido, ¿no? En qué parte. ¿No? Es bonito vivir aquí. Bueno, aunque no tan bonito, porque es un poco aburrido. Para algunas personas que quieran estar y pensar, puede ser que sea divertido, digamos. Pero para mí, como que ya no, ya me ha aburrido estar aquí. Ya, pero es un pueblo bonito, como han visto, ¿no? Es un pueblo bonito para pensar, para pasear, para conocer lo que es colonial. Sí, es divertido, ¿ya? Me gusta el color negro, blanco y el rojo. Son mis colores preferidos. Tengo 2 hermanas, Liz, Madeline y mi hermanito Franklin. Mis papás, Víctor y Nemesia. Mi papá es de aquí y mi mamá es de Lagunillas, de un campito, ¿ya? Hola, otra vez yo, ya aquí estoy ahora para contarles sobre mí. Como les iba contando, ¿no?, de mis padres, no tengo mucha relación con mis padres porque, digamos, que a mi papá le guardo el resentimiento porque, digamos, le pegaba mucho a mi mamá. Hasta que le mandó a mi mamá al hospital y otras cosas, ¿no? También porque cuando se mareaba, ¿no? Dice que no soy su hija. Y que, ¿no?, que soy hija de otro hombre y otras cosas. ¿Y qué más? Como les he dicho, tengo 2 hermanos, a los cuales, aunque sí no sean mis hermanos de mi papá, los quiero. Y también a mi hermano, que tampoco me llevo bien con ella porque, no por su enamorado, digamos, ¿no? Porque mi hermana, digamos, que más le da preferencia a su enamorado y no tanto así. Y con mi mamá tampoco tengo relación porque nunca se ha interesado en preguntarme qué me pasa, qué tengo, si estoy bien o no. Y por eso. Y no tengo unos amigos bien aquí. Bueno, tenía, ¿no? Ahora ya no está aquí. Está en la ciudad. Mi amigo Edson, en el cual no sabía todo de mí. Ahora, digamos, que no cuento mucho con nadie, como ser con mi amigo Glens, que me ayuda, pero digamos que a cambio de eso también él, digamos, busca otra cosa, como ser mi enamorado, y yo no. Y como les he dicho, la parte que nos encontrábamos antes es la parte en la cual más paro, ¿no?, cuando estoy triste o tengo algún problema. Y me gusta tocar la guitarra, aunque no sé tocar muy bien. Toco, más que todo toco cuando estoy mal, cuando tengo algún problema o cuando no puedo hablar con nadie y no hablo con mi guitarra, así como ya, como loca. Y eso. Y otra cosa que no tengo amigos aquí, quizá porque dicen, ¿no?, que soy muy aburrida, quizá por eso, pero ni idea, según yo no.
Hola, mi nombre es Silvia de Izaga y me gusta venir a este parque. Mi color favorito es el verde. Y me gusta mascar chicle. Vas a cortar. ¿Ya? Esta es la plaza principal de Totora. Soy un pobre corazón que aprovecha, porque no sigo para sufrir y llorar. Si tú puedes amar, puedes amarme no más. Si no te conviene, puedes dejarme no más. Ámame si quieres, no te puedo obligar. Déjame si quieres, hazlo pero de una vez. Ámame si quieres, no te puedo obligar, déjame si quieres, hazlo pero de una vez. Hola, yo soy Efraín. Trabajo en este lugar, se llama Totora, es una población colonial. Actualmente, y es mi primer año de trabajo. En este lugar nos encontramos junto al árbol que se llama Chilisi, y es un árbol histórico. Tiene muchas historias que contar sobre ella. Una de ellas es que, si podemos observar de cerca, es el árbol que está cavado por el medio. Hay muchas leyendas sobre él. Uno de ellos dice que ha caído un rayo y lo ha quemado totalmente. Desde entonces se ha ido desgastando y ha quedado como un hueco en la parte media. Y otros cuentan también otra historia, la historia de la Cruel Martina. Justamente es el lugar donde le han sentenciado a muerte por el hecho que ocurrió en la población. Como verán, esta es la parte que se ha quemado por la caída del rayo, que viene desde la base del árbol hasta la parte superior. Ya es un, por lo menos unos 6 meses o 8 meses que ya trabajaba en esta población. Yo soy de profesión músico, pero también de nacimiento, porque desde muy pequeño me gustaba la música.
Y a aquellos que quieren ser músicos, les aconsejo una simple cosa, muy sencilla. Hay que llevar a la música, pero no hay que dejarse manejar con ella. Eso es lo más importante de ser músico. Y a continuación le voy a interpretar una pequeña canción que más o menos habla de aquel que es realmente músico de verdad. Y dice así, y también al mismo tiempo usted va a poder observar la población de Totora, la parte turística colonial, porque ha sido decretado así, por la forma de construcción urbana que tiene hasta hoy. Esta es la característica del pueblo y esta es la canción que yo le voy a dedicar en esta ocasión. Titula Soy un tronco. Soy un tronco de un árbol muy viejo, viejo pero amigo. Soy leña que no se ha quemado por ninguna hoguera, mi fiel compañera. Mi madera no es muy fina, ni mis cuerdas de cristal. Tengo heridas a montones, es porque he aprendido a amar. A calor de una fogata, dos palabras y alguien más. Ese alguien que en secreto, que tú quieres de verdad. Por eso, cuando falte leña, muchacho, échame al fuego. Es bueno tener un amigo, un fiel compañero, morir por su causa. Mi madera no es muy fina, ni mis cuerdas de cristal. Tengo heridas a montones, es porque he aprendido a amar. Al calor de una fogata, dos palabras y alguien más. Ese alguien que el secreto que tú quieres de verdad, de qué lindo pueblo tengo. Me gusta que tenga lugares turísticos como el Conejo de Piedra, el Borazum y los chilichis. Me gustan los chilichis especialmente. Los chilichis tan bellos que son. Aquel uno es de los árboles turísticos. Este también tiene que ser así. Todos los chilichis, casi turísticos que son. Que morir, yo tenía que ser Marcos o más. No, 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 no
por favor, permítame. Nada. Ya, ya. ¿Puedes subir? ¿Ah? ¿Puedes subir? No, 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 no. ¿Qué? Déjame subir, por favor. ¿Qué soy yo? ¿Qué te pasa hoy? Ya, déjame subir. No, no tienes que subir ahí. Ya, pues, oye. Oye, ¿quieres buscar problemas? ¿Ah? Déjala, déjala, te va a hacer bien. No. Oye, ya, oye, ¿qué te pasa? No, tienes que bajar. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Carlos. Ya. No se puede, carajo. Ya. Ay, qué bien. Ya me puedes lograr. Caramba. Ay. Qué bonito. ¿Qué te pasa? No. Se va a romper. Ay. Bonito es esta. Me ha gustado. He podido lograr llegar a este. Bonito es. Ay. De verdad es bonito. Ay. Qué bonito es. Ay, me ha gustado. Hola, mi nombre es Vanessa Pérez Mérida, yo vivo aquí. Estoy estudiando en el colegio Sicarás, Puerto Rico. Tengo 13 años, voy a cumplir 14. Yo vivo en la calle 6 de agosto y me gusta más que todo el deporte y más que todo trotar. Cada mañana, a veces cuando tengo tiempo salgo. Me gusta mucho el clima de Totora y en realidad Totora me gusta. Y me gusta también ir a columpiar. Y tengo muchas amigas. Estoy en primero medio A. En todas las materias me va bien, pero no me gusta mucho la conducta de los profesores. Y también me gusta ir a pasear, ir a los campos, más que todo a ir a conocer paisajes. Y también me gusta hacerme mojar en la lluvia. No me gusta la calor. Me gusta salir con mis papás a pasear. Y tengo mis hermanitos. Mi mayor se llama Elizabeth Pérez, está en tercero medio. Y mi menor de mí se llama Gladys, que está en séptimo. Y mi hermanito varón, el último, se llama Juan David y está en tercero. Y ellos están bien en sus materias, están en la escuela. Tengo una mejor amiga que se llama Sol, es bien sociable y me gusta charlar con ella. También es buena persona, se puede confiar algo bien con ella, ¿no? Y también al año va a ser mi colegio aquí y va a ser muy lejos de mi casa venir hasta aquí. Y eso sería todo de mí y gracias, chao.